terrícolas, ¿cómo andan? Está pegando el solcito. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Esteban Licio, más conocido como Evan, de donde me lleve la vida. Es un viaje que realicé por 6 años, por 20 países de Latinoamérica, ¿sí? Y ese viaje lo realicé en una Honda Falcon 400. De hecho, para los que quieran ver algún review de la Falcon, y si uno cuando llegué a los 200.000 kilómetros, que lo pueden ver en mi canal. Pero ahora, gracias a Motomontaña, ¿sí? A Sergio de Motomontaña, que alquila motos, ¿sí? He tenido la oportunidad de probarla. Inclusive, si quieren ver el uso que le di el fin de semana a esta preciosura, me fui a acampar por la sierra, la metí por camino bien off-road, le hice unas cuantas cosas, acampamos, pasamos la noche. La verdad que estuvo muy bueno. Eso lo pueden ver en mi nuevo canal, un canal nuevo que se llama Evan Licio, digamos. Ahí van a poder ver eso. Y si no, en mi canal de siempre, a donde me lleve la vida, van a encontrar también información sobre cómo alquilar una moto acá en Córdoba, ¿sí? Que no hay muchas opciones. Así que está bueno que vean ese video todos aquellos que tengan interés de alquilar alguna moto. Pero bueno, ya sin demasiados preámbulos, vamos a hablar un poquito de la Falcon y la Himalayan. A ver, cabe aclarar también que yo no soy un especialista, no soy mecánico, yo soy viajero. No sé de cosas específicas, tampoco me voy a poner a leerle la cartilla de la moto, las especificaciones que tiene la moto, que hace mucho eso. No, yo voy a hablar de las sensaciones que tuve yo con esta moto comparándola con la Falcon, ¿sí? Que son dos motos 400 centímetros cúbicos, dos motos multipropósito que me parecieron que son comparables, digamos, en algún punto. La verdad que el Himalayan está bien. Yo el Himalayan lo usé este fin de semana y a la Falcon la llevo usando toda mi vida, ¿no? O sea, no toda mi vida, pero muchísimos años. Entonces, bueno, eso probablemente influye un poco, digamos. Pero a buenas y a primeras, mi Himalayan me pareció una moto cómoda. La posición de manejo, digamos, me pareció muy cómoda. Lo cual está bueno porque en ruta, digamos, me pareció que vas descansado, que uno puede ir más o menos relajado. Una buena posición, me gustó. Tal vez un poco duro el asiento tal vez sea un poco duro. Pero nada, me gustó bastante la posición. Por supuesto tiene tecnología que no tiene la Falcon. ¿Qué sé yo? ABS desconectable, tiene cositas que, como dije, no voy a entrar en detalles, pero a nivel tecnológico, digamos, tiene mucho más que la Falcon, digamos, por así decirlo. Volviendo un poco al tema de la posición, al ser bastante más baja que la Falcon, sobra bastante pierna a la hora de manejar, sobre todo en caminos ahí de ripio, que a veces hace falta ir bajando una patita o ir acomodando. Para los petizos eso está bueno, y para los no tan petizos como yo, que soy alto, también está bueno porque te sobra pierna, digamos, para apoyar y pasar por algunos sectores del camino que por ahí no están tan buenos. Eso ayuda. Bueno, esta moto, digamos, viene con accesorios ya de fábrica, lo cual está bueno, digamos, con baúles. Tiene, digamos, caballete, cosa que me encantó también. Todos los fierros, las defensas, cosa que la Falcon hay que estar equipando ahora aparte. No viene con nada de eso, digamos. Tal vez lo que le faltaría a esta es, ya que es una moto un poco más moderna y hoy en día casi todas ya vienen con eso, es una toma USB, ¿sí? para conectar celulares o lo que sea, ¿sí? Pero en síntesis me pareció una moto bastante cómoda en ruta. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nos bajamos al ripio, al off-road, digamos, la verdad que esta moto me pareció muy dura. Me pareció muy, muy dura. El asiento no ayuda y la suspensión me parece que es muy dura. Entonces se siente cada pozo, cada piedra, cada cosita, se va sintiendo. Y para los que ya tenemos unos añitos y nos empieza a joder la espalda, a mí me jode hace bastante. Los que me conocen y siguen hace mucho saben que en mi Falcon tengo inclusive un respaldo, o sea, como para que se hagan una idea. Pero igual, más allá de eso, es dura, es durísima, se siente mucho. Y eso en algún aspecto le juega bastante en contra comparándolo con la Falcon. La Falcon es mucho más blanda, ¿sí?
es mucha más cómoda para el off-road, digamos, sobre todo para el off-road. Esta parada se puede ir parada, tiene unos pedalines bastante anchos, lo cual está bueno. Yo soy alto, me tengo que encorvar un poco, digamos, pero puedo ir parado. Tal vez elevándole un poquito el manillar, un poco más arriba, ayudaría bastante, pero me parece aún así que es más cómoda la Falcon para ir parado, ¿sí? Por la posición y demás, es más off-road, digamos, el diseño. Entonces, creo que en ese aspecto la Falcon, digamos que le gana, si tengo que elegir otra, digamos, volver a elegir una moto para viajar y demás, entre esta y la Falcon, creo que me sigo quedando con la Falcon, sobre todo por el off-road, que a mí me gusta mucho, esa comodidad, la suspensión, no se siente tanto el golpeteo, el asiento es un poco más mullido también. Para el off-road, sin duda la Falcon me parece que es muchísimo mejor. Ahora esta no es que sea mala, es buenísima, me encantó, la verdad que me gustó mucho, en ruta va muy bien, cuando se le pide da, digamos, pero me parece que también comparándola con la Falcon le falta un poquito de torque. La Falcon tiene unos caballitos más, si no me equivoco, la Falcon tiene 28, 29 y esta creo que tiene 24, una cosa así. No parece mucho la diferencia, pero sí se nota a la hora de andar. Cuando te bajas de una y te subís a otra, te das cuenta que falta torque para subir, para trepar. Hay que hacer un rebaje que en la Falcon por ahí no hace falta hacer, ¿sí? Trepa con mayor facilidad. En ese aspecto también siento que le falta un poquito. Pero bueno, eso porque yo vengo de la Falcon y sé que tiene un poco más de torque. Y bueno, como son las 2400, lo menciono. Pero es una moto, la verdad, cómoda, linda para la ruta, me parece multipropósito, o sea, se puede meter en cualquier lado, es un poco más baja también que la Falcon, o sea, la Falcon es un poco más alta, lo cual también te permite hacer un off-road un poquito más áspero si se quiere que con esta, pero no es una mala elección. Yo, en mi caso personal, creo que me sigo quedando con la Falcon. Está bien, la Falcon no tiene ABS, no tiene la tecnología por ahí que tiene esta, y esta tiene el radiador de aceite, la Falcon no. O sea, hay un montón de cositas que, como dije, no voy a entrar en esos detalles, pero aún así me sigo quedando con la Falcon porque es una moto que, a ver, me siento más cómodo porque la conozco bastante, pero por eso es que me menciono, tiene más torque, si vos la cargas mucho, si van al video del viaje que hice de acampe con esta, estaba bastante cargada. Aparte de los dos baúles, llevaba como tres bolsos acá arriba y un sartenón de este tamaño porque me hice unos osobucos con ravioles. No se pierdan ese video, la verdad que estuvo fantástico. Se los voy a dejar acá abajo en la descripción el enlace directo a mi otro canal para que vean ese video. Y vuelvo a repetir, ya que estoy, si quieren ver cómo alquilar una moto, no solo hay Himalaya, hay KLR650, el modelo nuevo. Hay Tornado, hay la Giro 200, la Pulse 200, hay Vogue de S500, la 650 de Vogue también. Hay varias motos, la verdad que está bueno para todos los gustos. Hay hasta una XR 150, o sea, hay de todo. El que quiere ver un poco más de todo eso, pueden ver seguramente en el video anterior a este, probablemente. Vean ese capítulo, ese video de cómo alquilar una moto y las motos y todo lo que tienen, motomontaña, ¿sí? Que están en Mendiolaza, cerquita del aeropuerto, te puedes bajar de ahí. Sergio te va a buscar al aeropuerto, te lleva hasta su casa, donde tiene las motos, al mega garage. Ya van a ver lo que es el garage, es una envidia el garage. Pero bueno, nada, creo que esas son mis sensaciones. Creo que no es una mala moto, pero me sigo quedando con la Falcon, sobre todo por los off-road y por lo dura que es. Esta me pareció muy, muy dura. De hecho, siento la espalda, es muy dura. La verdad que eso no me gustó mucho. Pero bueno, para los más jóvenes que por ahí no tengan tanto problema de espalda, es una moto que va perfecto, ¿sí? Así que bueno, nada, gente. Ahora le estoy yendo a devolver la moto a Sergio. Estoy acá en el dique y la quebrada, una vista espectacular. Está medio bajo el lago, pero es precioso. Así que bueno, habrá que ir a devolver esta moto. La verdad que me la quedaría unos días más, pero prefiero la Falcon. La Falcon para hacer off-road, que es lo que más me gusta. No, pero vamos a ir probando.
Vamos a probar todas las motos que tiene, si es posible, si Sergio nos deja, vamos a probar todas las motos y después les iré contando. No sé si da para compararlas con la Falcon o la otra, esta me pareció que sí, pero bueno, sí vamos a seguir probando las motos y seguir haciendo mototerapia, acampadas ahí deluxes, porque la verdad que son un lujo esas acampadas con gastronomía, buen lugar de acampe. Así que bueno, basta gente, me voy a devolverle la moto a Sergio. Nada, nos vemos en el próximo capítulo. Espero que les haya servido un poquito este comparativo para aquel que esté en duda, digamos, si la querés para viajar y hacer ruta y demás, es una moto cómoda. Ahora, si querés algo para hacer un poco más de off-road, me parece que es mejor la Falcon, ¿sí? Es mi apreciación. Si sos más bien petizón, bueno, este te puede servir también para hacer off-road. No es tan buena, ni tan blanda, ni tiene tanto torque como la Falcon, pero te va a servir muchísimo. La verdad que le he metido por varios caminos feos este fin de semana y pasó por todos lados, así que no, tampoco es para menospreciarle, es una muy buena moto. Así que bueno, ya está. Nos vemos, gente. Adiós y hasta el próximo capítulo.